El circuito, Andrés. Sí, vamos a verlo. Y ahí lo tenemos. ¿Ves el óvalo? Hay un óvalo, un periférico. Que un es perimetral, el óvalo, claro. Como el 7 de Buenos sí, Aires. Sí, sí, un poco más derecho. 5 y 3, curvas a la derecha 5 y a la izquierda 3. Media dificultad, máxima de 2.40. Un circuito que no tiene una alta velocidad máxima, como ayer lo contábamos. No tenemos antecedentes de récord. Bueno, ya sabemos que 25.3, 25.1 el récord ha sido en la clasificación de entrenamiento. 4 zonas de sobrepaso. Y ahí tenemos la panorámica de lo que es el dibujo. Ahí está, ahí viene en recta principal. No están haciendo la variante la que final. Vos en la final sí, lo van a hacer. Allí vienen los vehículos de rescate. Verde, que te quiero, Verde, y se largó. Los dos Peugeot a la par. Ahí viene en rumbo a la primera curva del circuito. El BU por afuera, por adentro viene Mariano Werner. Movió bien Pernía. Le pone el auto al aparato Tomás Gagliardi. Llené primero Werner, segundo Girolami, tercero Tomás Gagliardi. Muy bien el pibe, el cordobés, por adentro con el Chevrolet Cruz. La primera curva la sortearon bien. Doblaron de a 3, a 4, es amplia la pista. Cámara a bordo, ahí ping, una caricia de Arduzzo, ¿no? Sí, sí. A Tomás Gagliardi Gené.
sucediendo es que Canapino está pudiendo aprovechar cada vez que llega a la cola de un auto, empieza a superar y le queda de tapón a Rossi, que no puede sacarse encima los que va superando Canapino. En esta situación donde se tocan Ursera y Santero, aprovecha Canapino y pasa dos autos de un tiro. Y le queda de tapón a Rossi, ¿no? Está octavo Canapino ahora. Hizo una gran maniobra el Titán, que dijo iba a tratar de lograr la mejor posición para largar mañana. Aprovechó bien las oportunidades para superar. Fíjate cómo se le tira hasta incluso hasta su propio compañero de equipo, que le iba a abrir la puerta. Sin embargo, se tiró con todo. Cuando lo vio, se corrió, ¿no? Se va desplegando la bandera cuadros en San Nicolás de los Arroyos. Gana el equipo que tiene el taller aquí nomás del circuito. Va a ganar Mariano Werner. Va a ganar la carrera clasificatoria y quedará en posición de pole para mañana alargar la gran final en la primera carrera de la historia en San Nicolás. Para una categoría nacional se eleva la bandera cuadros. Va a ganar Mariano Werner. ¡Ganó! ¡Ganó! Mariano Werner, victoria para el entrerriano de Paraná. Segundo, el ex bicampeón del Super TC 2000. El último que le dio la gran alegría de los dos campeonatos, el Bebu. Y tercero, el trueno de Tandil, Leo Pernía. Lo que se comprobó que tenían hecho en la tabla del piso dos orificios para que permitían hacer algún tipo de trabajo que no está contemplado. ¿Qué es exactamente lo que la CDA ve como fuera de reglamento? Que tenemos una perforación en el piso. Y no tenemos una perforación en el piso, tenemos cerca de 40. Ustedes podrán ver en las imágenes que nosotros necesitamos agarrar el piso a la estructura y está explícitamente especificado en el reglamento que se puede hacer agujeros o perforaciones para fijación. Y estas son dos fijaciones más, nada más que eso. No es lindo trabajar durante un año entero con tanta concentración, con tanta dedicación de parte de todo el grupo, no solo de los pilotos, y en una distancia definitoria de campeonato que pase lo que pasó, cuando todo el mundo sabe que me parece a mí que falta de criterio, es un gris en el reglamento que no ayuda para nada. Y justo cuando estamos definiendo y mejor estamos, así que bueno, una lástima, pero como nosotros hay que seguir metiéndole. Corre bien, la puta que te parió. Hey, fíjate la goma delantera izquierda cómo está. Sí, y cómo llega. Y decime vos qué voy a hacer, a ver si adivina. Te vas a tirar por afuera en la 1. ¿O no? Hacé con lo que dijo tu señora. Ganá, boludo. Bueno, tengo que venir yo, acordate. ¿Podés ganar? Muerte. Mirá que le digo al otro que se prende al pajero que está atrás y listo. ¿Quién deja pasar antes de la 1? Primero, Mariano Werner. Segundo, Dante Néstor Fiorani. Tercero, Agustín Canapino. Cuarto, Dario Rivial Vicené. Quinto, Dante Néstor. El más simpático de los pilotos. Escuchame una cosa. Esto que ve acá, todo el fraño último está arreglado. Vos sabías que está arreglado. Obvio, obvio. Si te sale bien y agarrás la punta, listo. Y si no, no te doy más pelota. Gracias, flaco. Vamos, loco.
tenemos que llegar con el auto sano cuando entremos entre los 10. Ahí sí, después en una bolsa. ¿Qué? ¿Perdón? Porque si no, no nos vamos a poder correr a los 10 primeros. ¿Eh? No arriesgues mucho. ¿Eh? No arriesgues mucho. No, lo justo y necesario. Voy a tratar de ganar, pero sin riesgo. Ya. Si me tengo que ganar ayer, me tengo que ganar ayer. Ahí están, para largar vienen los Leones juntos detrás de los Chevrolet. Se viene la gran final, el semáforo todavía está en rojo. Que vaya el pie derecho a fondo, verde, que te quiero verde, y se largó. Y van los dos Peugeot a la par, por adentro Mariano Guarner, por afuera el Bebu Girolami. Van rumbo a la primera curva del circuito, el Bebu le dice doble Guarner primero, pero por afuera va. Se le va a meter Carapino, se le metió Carapino, gran maniobra de Carapino, aguanta Girolami. Los grandes rivales de hace un par de temporadas, va Carapino por adentro. Se tira con todo, las primeras vueltas de Carapino, va a la lucha, allí al ruedo. Se tira por adentro Carapino, y es segundo Carapino. Quedó tercero el Bebu Girolami. De imágenes de la gran maniobra hasta ahora de Canapino sobre Néstor Bebu Girolami.
se rompe el auto de Franco Riva, va por el pasto y me parece, sí, humo por el escape, no va más para Franquito Riva. Tenemos, parece un bitren, parece los dos Renault, ¿no? Vienen los camiones que tienen doble acoplado. Bueno, van los dos a tremendo. Todo nada. Upa, se rompe el auto Luque. De Luque, ¿no? Sí, venía fallando, lo hay veníamos humo, escuchando. Va tirando humo del escape, se rompe el impulsor, ahí va desertando Manu Luque. Estaba 18. Que venía ubicado en el 18º lugar. Me parece que montoneó ahí un poquito, y se tiró por adentro. Y ahora Arduzzo, estimado Andrés, descuenta un poquito en el campeonato porque está Arduzzo. Mira, Pernía delante de Arduzzo, lo pasó Pernía Arduzzo. Habrá pedido Pernía, le habrá dicho, tengo el auto más rápido o no. A ver. Lo sorprendió, se sí, tiró sí. En la curva 3. Pero no le puso mucha fuerza, por eso digo. Mira Chapur de costado, viene Chapur y ahora sí o no. Aguanta Chapur, va Pernía y ahí me parece que lo pasó Pernía. Pernía sí. Y Arduzzo no. Bueno, lo puede tirar así. Ahora lo ejecutó por el lado de adentro y el nuevo décimo de la carrera es Arduzzo. Girolami, porque Girolami lo soltó definitivamente a Canapino. Tenemos la reiteración. No sabía qué hacer. Con el otro auto de costado. Bueno, pero esa ida de costado le costó la superación de Pernía. Y un poco después, la vuelta después, la superación de Facundo Arduzzo. Pernía noveno, Arduzzo décimo. Van también los autos que cuando hay un derrape lo pasamos 20 veces, ¿no? Para venir para disfrutar. Claro, porque son muy, van encima, muy perfectos, ¿no? Los autos. Sí, pero algo está mal ahí en el auto. Claro. No es normal que esté yendo tanto de cola, ¿no? Ponerte tan inestable. Fíjate acá. Y si ponemos mal todos los autos, Leo. Sí, sería el mirá cómo va. Impresionante. De costado y en esta no lo perdonó. Pernía, Rossi aguanta, no va a ser ninguna maniobra ilegal.
general, me parece que ya perdía, le gana la posición, aguanta Rossi, se la pelea Rossi, ahí está, estira un poquito el frenaje, va Pernía por afuera, va Rossi por adentro, tuvo que levantar Pernía, le hace la tijera, aguanta el de Toyota, va Pernía otra vez para el frenaje, va por afuera Rossi, por adentro Pernía, es mucho más rápido el Renault y Pernía en un avance extraordinario, ya es el nuevo séptimo. Es un maniobrón el de Pernía. Bueno, trabaja el equipo Peugeot ahí en boxes. Así es, pero no, se va a bajar el Bebo, Sí, se va a bajar. Por el escape. Sí, sí. Ahí fue, hay aceite, parece, así ¿no? que se terminó todo para Girolami. Una pena para el Bebo Girolami, que aguantó ahí en el tercer lugar. Pernía a la cola del Renault amarillo de Carlos Javier Merlo. Sí, lo debería pasar para tener el quinto lugar. Ahí está. Se abrió Merlo y le dejó la puerta abierta. Sí. Pase Don Pernía. Y ahora Leo está ubicado quinto. Un nuevo autódromo que se inaugura y es Mariano Werner que tiene el honor de ser el primer ganador en una carrera del Super TC 2000. Ya va recorriendo los últimos metros, vuelve a la gloria el equipo Peugeot jugando de local porque sus talleres están aquí nomás, muy cerquita del autódromo. Dame la radio de Gagliardi. Ni atrás. Si no te equivocás, no te pasa. Vamos, Tomás, tranquilo, concentrado. Sí, lo pasó Pernía, Pernía por adentro, heroico lo de Pernía, tremendo el avance de Leo. Cuando va a los últimos metros, el León se agiganta en San Nicolás. Ahí está el Bebu que la sufre, pero va a ganar su compañero de equipo. Gana el equipo de Ulises Armelini, un nicoleño de ley. Va a ganar en su tierra, va a ganar Mariano Werner con el Peugeot, va a ganar, ganó. Mariano Werner ha vuelto a los lugares que solía frecuentar. Mariano ha vuelto a la victoria. Cuando Merlo sobre la línea no quiere pasar a Tomás Gagliardi, pero no pudo. Ha ganado Werner. Segundo Canapino, puntero del campeonato. Y tercero Bernie Javer. Cuarto Pernía, que había largado decimonoveno y recuperó 14 lugares.